Andrea, se abre la sesión. Voy a partir saludando al senador Gustavo Sangüesa. Saludando al senador Gustavo Sangüesa y al senador José García Ruminot, quienes ya estamos presentes en esta sesión de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte. Le ofrezco la palabra al señor secretario para la lectura de la cuenta. Presidenta, con fecha 27 de septiembre, es decir, el día de ayer, ingresaron a esta comisión los siguientes proyectos. El que modifica la ley 21.272, que suspende la realización de la evaluación docente para el año 2020, debido a la pandemia mundial de COVID-19, con el objeto de extender su vigencia y la voluntariedad de la evaluación docente para el periodo que indica. También el que modifica el decreto con fuerza de ley número 2, que fija el texto refundido, ordenado y sistematizado de la ley 20.370, con el objeto de incorporar en las bases curriculares de los establecimientos educacionales contenidos sobre conciencia ecológica y economía circular. Y finalmente, el día de ayer también se modificó la tramitación que se había dado originalmente al proyecto de ley que tiene por objeto establecer el concepto de circo tradicional chileno. Era un proyecto de ley que había sido enviado, remitido a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización. Ayer la presidenta solicitó que este proyecto se enviara a la Comisión de Educación y Cultura por entender que, obviamente, sus contenidos se refieren mucho más precisamente a la competencia hasta ahora de esta comisión. También se hizo presente la urgencia en calidad de discusión inmediata para el proyecto de ley que se encuentra en el tercer lugar de la tabla, que es el que modifica y complementa las normas que indica respecto del proyecto del sistema educativo. Suma para un proyecto que está en la Comisión de Hacienda, se considera acá, pero ya está esto en la, esto está para ser discutido en la sala, que es el que modifica la ley sobre Televisión Nacional de Chile para otorgar la calidad de director a la representante de los trabajadores del directorio. Y finalmente, simple para el Día de la Libertad de Información, Derecho a la Comunicación y Periodismo Independiente, y el día de él, y la que modifica la ley del deporte en relación con la fijar un plazo para la presentación de denuncias por acoso sexual. Finalmente, dos peticiones, una al senador Alejandro Kuzanovic, en el cual adjunta carta enviada por el alcalde de la comuna de Punta Arenas, señor Claudio Radonich, referente a los servicios locales de educación, expresando su disposición a exponer ante comisión respecto a su compleja situación financiera, tema que el día de ayer la senadora Proboste consultó a los senadores respecto a la posibilidad de que ellos pusieran antes de continuar con la discusión en particular del proyecto de ley que se conoce como ley miscelánea. Y finalmente, de la directiva regional metropolitana del Colegio de Profesores, encabezada por su presidente Mario Aguilar, en el cual solicita ser recibido en audiencia por esta comisión para tratar la situación de aulas hospitalarias. Presidente, esa es la cuenta. Muchas gracias. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? ¿Temas varios? Presidente, yo le pediría si pudiéramos suspender para que conversemos nosotros primero y luego de eso retomamos. Perfecto. ¿No hay más que temas varios? Suspendamos, por favor, la transmisión. Y le pedimos si nos podemos quedar solo con los senadores, por favor.
Segundo punto en tabla, vemos ya que está Sergio y Carolina del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Y pueden pasar si quieren, ¿no? Lo que hemos acordado es que vamos a dejar suspendida la tramitación del proyecto de ley miscelánea. No tuvimos acuerdo para la tramitación del proyecto de ley miscelánea. Y vamos a dar paso a la tramitación de la moción parlamentaria. Señor secretario. Sí. Presidenta, senadores, en el segundo lugar de la tabla el día de hoy se incorporó el proyecto que fue iniciado en una moción del ex senador Navarro y también de las senadoras Saravena y Provost y del senador Quintana y del ex senador Montes, mediante el cual inician, como señala, un proyecto de ley que modifica los cuerpos legales que indica objeto de establecer el concepto de circo tradicional chileno. En los fundamentos de la moción, además de hacer referencia a la legislación que rige a los circos, que es la ley 20.216, que establece normas en beneficio del circo chileno, fundamentalmente a lo que apunta este proyecto de ley es dar cuenta de lo que es la actividad circense del país, que tiene por objeto velar por la salvaguarda, obviamente, de las comunidades de cultores y cultoras, acceder también a los fondos del Estado, reconocer como tesoros humanos vivos a los cultores o cultoras de esta tradición y postular a listas internacionales de la UNESCO, previa solicitud de la comunidad y aprobación de la autoridad. Y para ese efecto, los mocionantes han estimado oportuno modificar la ley que he citado, la ley 20.216, con el objeto de precisar que la actividad que se está protegiendo en virtud de esa legislación es el circo tradicional chileno, que es como una actividad, que es un patrimonio y que, en definitiva, es fundamental reconocerle para esos efectos su calidad de actividad tradicional de nuestro país. Señora Presidenta, ese es el proyecto. Muchas gracias. ¿El señor subsecretario va a hacer ingreso? No, pero era solo para saludarlo, no tenemos. Si está en la comisión de educación, claro, mejor. Sí, pero bueno. Subsecretario, queremos darle la más cordial de las bienvenidas a esta, la comisión de educación. Esta es la primera vez que lo tenemos acá, subsecretario, en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte. Contarle al subsecretario, don Gabriel Bosque, que el primer punto de la tabla se refería al proyecto de ley miscelánea. Y nosotros hemos tomado la decisión de supeditar la discusión de ese proyecto de ley a una conversación que ya hemos concordado con el ministro de Educación para el próximo lunes, toda vez en que el proceso de audiencias para nuestra comisión aún no ha concluido. Tenemos una audiencia pendiente que hemos concordado, que es escuchar a los alcaldes de algunas de las comunas que fueron que están dentro de la propuesta del Ejecutivo de suspensión, de postergación del traspaso, perdón. Y segundo, porque nosotros hemos señalado que hacemos propias las demandas también de algunos de los gremios que se han planteado acá, como por ejemplo los asistentes de la educación, en donde efectivamente una postergación de los traspasos tiene impactos en sus condiciones laborales, remuneracionales, porque no le entra a regir el estatuto en esa oportunidad hasta que no se verifique efectivamente el traspaso. Entendemos la celeridad con la que se tiene que también sacar adelante el proceso de la suspensión de la evaluación docente, que forma parte del proyecto de ley miscelánea, y esperamos tener soluciones para aquellos municipios que se van a ver también afectados porque ya en sus planificaciones contaban con el traspaso y mantenerlo significa
apoyos económicos que esperamos estén también presentes en la discusión. Entonces, esa es la razón por la cual hemos dejado suspendida hasta esta conversación del día lunes. No obstante eso, como sabíamos de su presencia acá, no lo tuvimos al comienzo de la sesión, por eso no lo pudimos hacer. Igual, de todas maneras, que usted sienta que va a ser siempre muy bien recibido en esta comisión. Y aquí estamos quienes integramos, el senador Gustavo Sangüesa, el senador José García Ruminot, el senador Jaime Quintana, el senador Fidel Espinosa, que también es integrante titular de esta comisión, y quien habla, así es que esperamos que también ahora ya a partir de mañana que tenemos subcomisión mixta de presupuesto para ver la ejecución del gasto del ministerio y en toda la discusión que se abre a propósito de la ley de presupuesto, sepa usted que puede contar con el apoyo de esta comisión. Y también, por cierto, con una mirada crítica, porque es lo que a nosotros también nos demandan desde nuestros territorios en el ámbito de la educación. Así es que muy bienvenido. Si hay alguien que quiere decir algo, hacer uso de la palabra. ¿Quiere? Ahí. Sí, gracias. No, solamente agradeceré, Presidenta, y a través suyo también a los senadores de la comisión. Entendemos que una situación no son temas simples. Compartimos gran parte de las preocupaciones también. Hemos estado trabajando en aquello, principalmente de qué manera respondemos a la demanda de los asistentes de la educación respecto a eso. Por tanto, comprendemos la situación, digamos, y agradecer también la bienvenida que han dado, y sin duda alguna tendremos de aquí en más mucho trabajo en conjunto. Sabemos que contamos también con el apoyo que usted ha señalado, de no solo suyo, señora Presidenta, sino que también de los miembros de esta comisión, para poder levantar, digamos, todas las necesidades que hoy día se demanda la educación. Así que muchas gracias por aquello y esperamos avanzar en todos estos puntos que sin duda son necesarios generarlos. Muchas gracias. No, muy bienvenido, subsecretario. Solo comentarle al resto de los colegas que el subsecretario comparte también una importante trayectoria que fue iniciada por Francisco Javier Gil en todo el tema de propedéuticos, así es que creo que eso también es una importante trayectoria que valoramos y que reconocemos en usted. Así que muchísimas gracias. Y a continuación vamos a pasar de inmediato al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, porque tenemos una iniciativa, una moción parlamentaria que busca modificar algunos cuerpos legales respecto del concepto de circo tradicional chileno. Porque esta comisión ve educación, ve cultura y ve deportes también, así que gracias, subsecretario, por estar. No, gracias. Sergio, Carolina, después de la cuenta que ha dado el señor secretario, sería importante escucharlos. Gracias, María Fernanda. Gracias. Chao. Muchas gracias. Voy a distinguir a todos, pero un cordial saludo. Bueno, agradecer la invitación. Comentarle por su intermedio, Presidenta, de que en este minuto la ministra se encuentra representando a Chile en Mundiacult, que es la conferencia mundial de la UNESCO sobre políticas culturales y desarrollo sostenible, que no se desarrollaba desde hace 40 años. La última fue en 1982. Hoy en día está en México, así que excusamos su participación hoy de la comisión, pero me comentaba que espera estar pronto porque ya le interesa mucho este tema del circo tradicional chileno. Estuvo en la celebración hace poco del Día del Circo, así que quiere participar también de esto. Sin perjuicio de lo anterior, senadora, y haciendo un análisis del proyecto que se ha puesto en tabla, hemos llegado a algunas conclusiones
Carolina hizo un análisis exhaustivo también y rápidamente contactamos a la gente de PCI, de la Subdirección Nacional de Patrimonio Cultural Inmaterial, quienes nos representaron también sus opiniones respecto al proyecto y quisiéramos hacerle algunos comentarios antes de que se iniciara la discusión del mismo. Carolina, si quieres tú puedes comentar a la senadora y a los senadores por su intermedio, presidenta, que si le puede dar la palabra para que pueda hacer algunos comentarios, Carolina. Carolina. Buenas tardes, presidenta, senadores. Efectivamente, tal como comentaba mi colega, hicimos la revisión del proyecto de ley. Nos parece muy adecuado en atención a lo que ha ocurrido con el circo tradicional chileno, a que ha sido incluido ya en el inventario de patrimonio cultural inmaterial, hacer la adecuación de la legislación. Sin perjuicio de lo cual, queríamos comentar que en relación a la modificación de la ley 20.216, teníamos ahí algunas dudas respecto de cómo quedaría el texto, puesto que entendemos que actualmente el artículo segundo de dicha ley hace una definición de lo que se entiende por circo, que parece ser más amplia que la definición que tenemos de circo tradicional chileno. Es decir, si modificáramos el artículo y quedara solo como circo tradicional chileno, pensamos que otro tipo de circo, el no tradicional, quedaría eventualmente excluido de los beneficios que se entregan en esta normativa. En ese sentido, nos parece que sería importante poderlo revisar en detalle, pensando tal vez en que dentro de ese mismo artículo segundo se pueda incluir ambas definiciones o hacer la aclaración si es que ambos quedan cubiertos por esta ley, etcétera. Bueno, y lo mismo también porque esta ley cuenta a su vez con un reglamento establecido a través del decreto 1424 del Ministerio del Interior del año 2015, si no me equivoco, que establece condiciones para el funcionamiento de circos nacionales y extranjeros. Por lo tanto, también sería importante ver cómo adecuar también ese reglamento en forma posterior según lo que se modifique. En ese sentido, bueno, como comentaba Sergio, nosotros nos comunicamos con la gente acá de PCI, quienes nos comentaron que les parecía muy positivo también esta iniciativa. Nos hicieron también este tipo de precisiones, que sería bueno poderlo mirar bien. Y si la comisión lo tiene a bien, ojalá participar en una próxima sesión, a lo mejor con la ministra, para que ellos también en su expertise puedan exponer respecto de esto mismo que les estamos comentando. Por su intermedio, presidenta, y si me lo permite, en ese mismo sentido que señalaba Carolina, nos gustaría que además de contar con la presencia de la ministra en la próxima sesión en donde se cita a revisar este proyecto, también se invitara a Constanza Muñoz Virgilio, que es la subdirectora subrogante de la Subdirección Nacional de Patrimonio Cultural Inmaterial del Servicio Nacional del Patrimonio, a fin de que ella pudiera exponer cuáles son sus apreciaciones respecto al proyecto, que van muy en la línea de lo que ya expuso Carolina, pero que nos gustaría que se revisaran cuáles van a ser los efectos de las modificaciones que plantea el proyecto en revisión. Me parece muy bien, vamos a esperar y quedamos atentos a las sugerencias de parte del Ministerio. Si les parece, por haberse logrado el objeto de esta sesión, vamos a concluir acá la Comisión de Educación, Cultura y Deporte. Muchas gracias.